Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Arahuete te presentamos Una Banda de Película, el podcast semanal de bandas sonoras de cine del canal 7 Artes. Resulta todo un desafío para el compositor encontrar inspiración en las imágenes de una película, traduciendo ese eco personal que el mensaje cinematográfico provoca. En el lenguaje musical, el reto consta en llevar una partitura a una banda sonora de film. Si bien los procesos creativos son difíciles de racionalizar y los métodos de composición tan variados, muchas veces la intuición guía al artista y ese pequeño boceto o primaria trama musical encuentra su propia huella y lugar en el proyecto fílmico adecuado. Si hablamos de sonidos que conmuevan y transformen nuestro interior, las colaboraciones cinematográficas entre Pedro Aznar y el prolífico realizador Eliseo Subiela han dejado para la posteridad un gran número de piezas musicales con un sólido concepto argumental que amalgama música e imágenes, elementos que pueblan el muy personal mundo alegórico de Subiela y su cosmovisión autoral, que el talento y perfeccionismo de Aznar ha sabido interpretar como nadie. Cierto es que el ADN musical de Aznar está atravesado por influencias de las más variadas, conformando un background musical ecléctico y distinguido. Weather Report, Jaco Pastorius, The Beatles, Miles Davis, Leda Valladares y las influencias paternas de un talentoso violinista de tango diagramaron un mapa musical de lo más nutrido y heterogéneo. Su alma de compositor prolífico convierte a la melodía en el motor de sus creaciones, desarrollando una rica instrumentación que influenció notablemente su temprana obra solista. Es vital que el músico se compenetre con el guión de la película, percibiendo sus texturas, sus colores sonoros. Esto facilita la paleta de instrumentos que el músico desea utilizar. La primera colaboración entre Pedro Aznar y Eliseo Subiela se produjo para el film Hombre mirando al sudeste, estrenado en 1988 y considerada una obra cumbre del cine argentino, un emblema del universo subeliano. La película está protagonizada por un personaje llamado Rantés, paciente psiquiátrico cuya duplicidad nunca sabremos si proviene de un desequilibrio mental o se trata de un enviado de otro planeta. Aspecto que resulta clave y a partir del cual se identifica el lema musical. Dicho personaje se identifica con una melodía sumamente lírica, en donde la ambigüedad sonora, alegóricamente, se espeja con la tensión y el misterio que la trama nunca resuelve, acertadamente, sobre su enigmático personaje. A la recordada banda sonora de este film le seguiría una media docena de colaboraciones a lo largo de 3 décadas, buceando en los aventurados mundos oníricos del corpus cinematográfico de Subiela. Últimas imágenes del naufragio y No te mueras sin decirme a dónde vas destacan como las más logradas de todas ellas. Por fuera de este tándem de colaboraciones, Aznar proseguiría su exquisita labor musicalizando films con otros trabajos acertados, como los de Un Buda de Diego Rafecas en 2005 y El amor en los tiempos de cólera de Mike Newell en 2007.